hay una serie de concellos en toda Asturias, pero bueno, concretamente en el Mar Gáeo, sí, que mediante xa un decreto, etcétera, etcétera, ten absolutamente xa aprobada a toponimia del concello, ¿no? Entonces xa é unha toponimia oficial a todos os efectos. Hai dalgúns concellos desos, hai 9 concellos nel Navia Eo que xa la ten aprobada. Son, a ver se non deixo ningún, a Veiga, os tres Ozcos, Grandas, Pezós, Gual, El Franco, Paramón. No, Paramón non se dixera, no. Dous de ellos, digamos que están nunha situación especial. El Franco é el único que utiliza, de feito, a nova toponimia que él mismo aprobou. Outro é Gual, que la aprobou hai moi pouco tempo, e por lo tanto non se lle pode pedir que esté funcionando totalmente nese tema, e os outros 8 concellos non la están utilizando. Fechose un estudio, vamos chamarlo así, visitando as páxinas web todos estos concellos, e viuse eso. Teño que decirte que isto non é unha campaña que el idea inicial fora de Xeira. Esta foi unha idea que empezoula a Xunta por a Defensa da Lingua, e Xeira uniuse a ellos neste tema. Xeira, digamos, encargouse del Navia Eo e a Xunta encargouse del resto de Asturias, ¿no? Mandouselles a todos unha carta citándolles el decreto por el que la habían aprobado y recordándolles que non la están utilizando, y que pensamos que bueno, que vamos a sacar prueba al concello. Los primeros que lo tienen que respetar son las autoridades del concello, ¿no? Y parecíanos que bueno, que deberían poner un poquín de xeito en este tema, un poquín de interés y de buena voluntad, y ir sacando adelante esto, porque aprobar una cosa y no utilizarla, pues bueno, parece un poquín absurdo, ¿no? Una toponimia xa oficial, siguió unos trámites de información pública, periodo de alegaciones, etcétera, etcétera. Al final aprobouse con más o menos fendo caso das alegaciones que había. Sí. En este caso, pues, pudieron rechazarse de algunos topónimos propostos por la Xunta de Toponimia. En otros casos, pues, aceptáronse versiones bilingües, y en la mayoría de los casos, pues, aceptáronse versiones únicas, sí, tradicionales, ¿no? Pero bueno, quedó aprobado una toponimia concreta en cada concello. El papeleo que utiliza el Principado, el papeleo que utilizan los concellos y las utilizaciones públicas que faigan, tipo, pues, las páginas web que tienen, cuando se faen carteles de las carreteras, indicadores de tráfico nuevos, normal es que se vayan adaptando. No se va a pedir en el momento, digamos, económico en el que estamos, no se va a pedir que cambien los letreros de las carreteras, vale, pero nun costa cuartos, pues, a la hora de escribir una página web, a la hora de escribir los bandos, a la hora de sacar los comunicados, etcétera, etcétera, utilizar esa toponimia que tenga aprobada. El tema toponimia es exclusivamente el oficializar os topónimos dos pueblos, pues a Veiga e a Veiga, San Martín de Ozcos e San Martín de Ozcos, y os pueblos del concello, pero é exclusivamente tema toponímico. Suponse que en un concello en el que aprobaron a toponimia, que hay una voluntad favorable a utilización, y he de suponer que non haxa muchas pegas a la hora de presentar un escrito en gallego asturiano, y que mucho rechacen, pero non vei una cosa parexa a la otra. Hay concellos que nunca pusieron pegas en ese sentido, a pesar de non ter aprobada a toponimia, y a pesar incluso de non ser favorables a una normalización lingüística y tal, pero en ese tema normalmente no hubo grandes problemas. El que pasa es que puede ser que si el escrito que presentas propone de algún tema
escabroso, que puede ser que no tenga que ver nada con la fala, pero y que toque temas políticos y que pueda producir ciertos enfrentamientos entre los grupos municipales, en ese caso sí puede ser utilizado por el adversario político, que el escrito no fue escrito en la lengua oficial, decir, en la castellano, y que por lo tanto no ten, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con decisiones normales y no tocando temas escabrosos, la verdad es que nunca hubo grandes problemas, porque no puede que vivamos en este tema amarrados simplemente a boa voluntad a xente, ¿no? Tenemos que caminar esa boa normalización lingüística, y esa normalización pues pasa por una oficialización, por una oficialidad, por una cooficialidad, chámalo como quieras, que si yo entrego un escrito en gallego asturiano, pues que no dependa da boa voluntad de un funcionario, de un secretario, de un político, de un concejal, el que ese escrito lo acepten o no. Todas estas historias pues ven de no tener una cooficialidad en el tema. No es para rasgar esas vestiduras, pero que hay mucha gente que que piensa que puede ser una oficialidad, piensan que van a obligarnos todos con una pistola a falar na fala y no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero bueno. Hay muchos prejuicios en ese tema que son muy difíciles de salvar, aunque pouquín a pouquín van salvándose.